Imaginen que la película de King Kong de Peter Jackson, Godzilla de 2014 y Jurassic World tuvieran un salvaje encuentro sexual. El engendro resultado sería Rampage. ¿Y esto es bueno? Te cuento. Animales gigantes, organizaciones militares y Dwayne The Rock Johnson. Elementos con el potencial de crear una épica película de acción. Pero desgraciadamente, cuando están en malas manos, las cosas no resultan tan bien. Esta película de alguna manera trata de vender que está basada en un sencillísimo videojuego arcade de los años 80, llamado Rampage, donde puedes ocupar a un gorila, a un lagarto, a un lobo, entre otros mutantes, y con el brillante objetivo de destruir los edificios. Oye, como Ralph el Demoledor. Y al retratarlo en el cine, vaya que lo logran. Creo que manejan bien la idea de traer a la pantalla grande y con efectos especiales contemporáneos el concepto de bestias gigantes destruyendo ciudades y militares necios y estúpidos tratando de derribarlos, aun cuando todos saben que no los matarán con misiles, excepto ellos, claro. Sin embargo, a pesar de que lograron crear buenas secuencias y batallas de monstruos, el guión resulta ser demasiado carente de innovación. Todo el tiempo estuve viendo secuencias de suspenso y tensión muy cliché que rápidamente me evocaron a otras películas con temáticas similares como Jurassic World o Godzilla, y con efectos especiales que me recordaban a King Kong de 2005, pero ahora renderizado en blanco. Hay situaciones incoherentes o demasiado convenientes que apoyan a que la historia forzada nos dirija a la gran y profunda temática de la trama: romper todo. Obviamente, la producción hollywoodense millonaria ayuda un poco a que la película no se vea tan carente de sentido y significado que trascienda. Ahora bien, la aparición del tan querido y siempre ovacionado como dios de la acción Dwayne Johnson tristemente le da un toque de película de acción genérica 2, debido a que su personaje de nuevo es el mismo, un héroe de acción, invencible, valiente, varonil, pero que ahora trabaja como primatólogo. Sí, el estudio de changos tiene un nombre, y se encarga de llenar la cinta de acción, sensibilidad y chistes malos con el gorila George. Así que creo que está de más decir que una película con una trama como esta no tiene muchas sorpresas que revelar, salvo las elaboradas secuencias de acción o animaciones digitales de los monstruos destruyendo ciudades. Podría decir que se trata de una cinta de acción palomera que será disfrutada por quienes gusten del género y de este tipo de secuencias, pero no esperen buenos desarrollos argumentales o detalles muy innovadores, porque todo en esta película ya se ha visto antes. Sin embargo, si tienes ganas de darte una vuelta al cine para checar qué tal está, pasa y tendrás la última palabra. Y bueno, chicos, gracias por escuchar esta breve opinión. Como ya saben, pueden dejar su like y comentar en la caja de abajo sobre qué película quisieran que hablásemos ahora. Por mi parte es todo y estaremos escuchándonos la próxima semana en otro Palomeando. ¡Adiós!